Marta, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí. En un año duramos tanto. Oye, la plena ya ni me queda. Pero bueno, este año va a estar mejor. Porque se viene el Darán Vino Awards en el Teatro San Gabriel. Este viernes 22 de diciembre te esperamos nuestro show de stand-up y también el podcast que más amas, Darán Viendo. Con muchas sorpresas y lo mejor es que pueden comprar las entradas desde ya en www.teatrosangabriel.com, en los links de nuestros perfiles o en las boleterías del teatro aquí físicamente. Y te esperamos porque este año tú puedes ser el ganador. ¡Hey! Bueno, es otro chismecito. Yo soy Majo Reina. Yo soy Mateo Balseca. Chismecito 65. Y tenemos invitadas que por lo general son spoilers los invitados que van este domingo, pero ya las tienen aquí. Así que bienvenidas a Cami y a Gaby. ¡Oli, oli! Les invitamos porque dijeron, ¿por qué nos invitan a chismes? Y nuestro segmento favorito porque somos chismosos. Tenían que invitarnos porque es nuestro cumpleaños. Sí. La otra semana es su cumpleaños. Pero aprovechemos de hecho, este. Hoy es cumpleañero. Justo en, o sea, el día que sale hoy. El día que sale esto. Es decir, en 7 días exactos del cumpleaños de la Violeta. Y en 5, el mío. Sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Han dicho qué van a hacer? Dice que cuando sale esto es 21. ¿Yo qué? ¿Qué pasó? ¡Feliz Navidad! Dice 6, son 7. ¡Ay, son 7! ¿Qué? Me sorprende el mate. Es que es de este, es el de Jesús también. ¿Y qué? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal les gustó el episodio que grabamos? Sí. Bien, estuvo bien lindo. Al inicio parecía que iba a terminar en una... Ajá. Y como pueden ver, ya nos vamos adelantando pues con el episodio, con el especial navideño. Pero lo más importante es que mañana ustedes pueden regalar una linda y digna Navidad. ¿A quiénes? A estos seres humanos. A esta familia. De hecho, ya para el momento en el que ustedes están viendo esto, de hecho ya que ya está casi el 90%, si no es un poquito más, vendido del show. Muchas gracias a todos los que forman parte de este show, gracias a los ustedes. Que van para allá, al equipo de producción, a los que compraron todas las cosas que van a ver en ese momento, gracias, y a los invitados que pudieron venir directamente desde España, y el buen Franco Escamilla que no cobró ni un solo centavo. Gracias, gracias por estar. De verdad, muchas gracias. Pueden comprar, realmente quedan ya menos de 100 entradas, que para el San Gabriel es bastante, o sea, llenamos bastante. Gracias, me vienen que todo a ser sold out. Veo que no tengo una comida tan chévere, pero no importa. No importa, no, mentira. Les llamamos mucho, los que tienen su entrada recuerden llegar temprano, hay parqueaderos. Llevar el QR es lo único que necesitan para entrar, y pues para el resto disfrutar el show. Y si todavía no saben si ir o no, vayan, compren, recuerden que hasta ahora tienen descuento con De Una. Y nada, gracias por lo que va a suceder mañana. ¿Estás nervioso? Estoy sumamente nervioso, Yanita. Estoy soñando todos los días. Sumamente nervioso yo también, pero cada vez más listos. La verdad, cada vez ya... O sea, todo ya tiene solo forma. Solo faltan chistes buenos. Solo falta. Es lo único que falta. Solo falta la columna vertebral del show. Y por cierto, bueno, ese día, pero desde ya queremos agradecer muchísimo a todos los personas que han sido parte. Meloman, el jefe de producción de todo eso. Muchas gracias a Lucho. Este mal ni todo le asusta. A Lucho Cisneros, que siempre hace posible, que hace nuestro sueño realidad. Al buen Cazurro, que está animando. Solo a Lucho no le aplaudimos. No, ya dije. Ah, pero nadie le aplaudió, es verdad. Pues aquel es gordo. Y bueno, ese día vendrá todos los agradecimientos y a todas las personas que trabajan en nuestro show. Nosotros felices. Sí, muchísimas gracias. Hicieron de esta segunda edición algo sumamente especial, lo sabemos. Por toda la fuerza que ha estado poniendo el equipo de trabajo, sabemos que el show de mañana va a estar increíble. Y pues de aquí al siguiente episodio les contaremos a detalle. Sí, porque cosa. Bueno, como saben, esto ya grabamos y no, pero el episodio de fin de año se viene con muchas sorpresitas, sí. Muchas novedades. Y por ahora vamos a entrar al chismecito, que saben que es su segmento en el que leemos sus historias, muy divertidas por cierto. Sí, los tengo por acá, es del episodio con Gino, el episodio 103. Gran episodio, ¿eh? Que hablamos de la suerte, y de hecho el comentario más likeado es de David Andrés Naranjo, que dice... Si ser un papucho fuese un crimen, Gino tendría cadena perpetua. Yo cuando empecé a leer... Dije algo así como que iba a decir, Gino sería libre para siempre. Y dije, fue puto, donde se metan con el Gino. Pero gran comentario. Y una chica le comenta en ese comentario, Carly, que le pone, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Gino está soltero, por si acaso, buscando novia. Así que... Buscando relación seria. O bueno, David Andrés, novio también, si es que tú quieres, ¿no? si le presionas. Y de hecho, los tres primeros comentarios es que qué gran capítulo, Gino es de Eugene, no sé qué, pero demasiado gran capítulo. Así que, ¿sabes qué sería un gran crossover? Unirle a la Camila, a la María y al Gino en el mismo episodio. Te ahuevaste. Te ahuevas. Jue puta. Y el Gino y la Cami se casan.
O sea, no tú. No, no. Yo sí. O sea, no tú todavía. Pero ahora sí vamos con los comentarios de la suerte. Si sí. quieres empieza tú, si quieres empiezo yo. Yo tengo un hito por aquí. Dale tú, dale ¿sí? tú. Voy ahí. Si quieres, lee tú, mi amor. Dale. Oh, qué amable. Dice. Ay, en el episodio del domingo. Pelé. Ya nos perdonamos. El domingo, está ya, bueno. Está bueno. Acompáñenme a ver esta triste historia. Soy de Loja y en el 2019 tuve que hacer mis pasantías de la U. Según yo, para aprender algo nuevo. Solicité hacer en una florícola cerca de El Ángel, Carchi. No conocía e iba sola. Primer error. Mi papá me compró un boleto desde Cuenca a Ibarra, porque de ahí me iban a recoger. Camino a Cuenca se dañó el bus. Llegué tarde y perdí el turno. Salí en otro a Quito y cuando llegué a Ibarra me alojaron en una casa hasta ir a la florícola. Quise salir a una tienda cercana. Segundo error. Por precaución. En una serie de errores. Dejé todo en la casa y solo llevé $5. Así es, amigos. Me asaltaron en la siguiente cuadra. No. Cuando llegué a El Ángel, arrendé un cuarto cerca del Parque Central. ¡Tercer error! Era época de elecciones seccionales y 2 semanas después de haber llegado, mataron a una candidata concejal en la misma cuadra de mi cuarto. ¡Qué putas! Así que estuve todo el día sin poder ingresar. Un fin de semana que tuve libre, salí a Quito a visitar a mi familia. Cuarto error. ¡Qué chuchas! Nacer, quinto error. La amargada de la boletería me dio mal el horario del bus de retorno el domingo y lo perdí nuevamente. Tuve que ir a Ibarra otra vez para que me recojan y esperen en un redondel desde las 2 a.m. hasta las 4 a.m. que pasó el transporte. Ahí estaba diciendo... Ahí, ya me perdí. ¿Dónde estoy? Aquí, mi amor. Ahí estaba yo diciendo... Estaba yo diciendo, hola Dios, soy yo de nuevo, jaja. Si hay algo de buena suerte en esta historia, es que esa vez ya no me robaron. Me robaron la próxima semana cuando estaba regresando a Loja. Un HP se bajó mi mochila del bus y el ayudante no se dio cuenta. Nada de valor, pero tuve que tramitar los papeles de las prácticas otra vez. El verídico, pasantías, pero ¿a qué costo? Soy agrónoma y tiempo después de graduarme hubo la posibilidad de ir a trabajar en esa florícola, pero elegí vivir. Mejor me hubiese ido sacando copias en las pasantías del municipio. Los amo. Gran comentario, gran comentario. Oye, ayer, hay gente salada. En su ayer lo salado. Me voy a la tienda. Y compró sal. No, es que habíamos pedido comida. Entonces la Cami me dice como que anda, de una vez recoge la comida y ándate a la tienda a comprar una cola. Entonces yo dije, da bueno, frescazo. Bajé caminando, cogí el pedido, justo estaba el chico. Me voy allá a la tienda y le digo, ¿ves y cuánto es? Me dice, a ver, 1.65 de unas cosas que lleva. 1.65, listo, cojo el celular. Descargado. Para pagar, iba a pagar con de uno. Y digo, chuta, ya nada, digo, a ver si no me despacho, ya vengo, ¿cuánto le debo? 1.65, ya le traigo el efectivo, listo. Entonces voy otra vez, ¿ves? Me regreso a la casa, dejo las cosas, regreso a la tienda, y le digo, listo, ves, y había llevado 1.75. ¿Cuánto es? Siempre la pregunta. 2.50. Y yo, ves, si no me haga esto. No, me haga esto. No. Y me dice, no, ¿por qué? Digo, no, es que digo, antes me dijo 1.65. Dice, no, perdón, es que hice mal las cuentas, es 2.50. Yo digo, no sea así, maldita sea. Otra vez me tocó regresar. ¡Qué bestia, qué pereza que me da! Y volver es, tome su plata, déme mi cola y mis cosas, me voy aquí. Bien, bien. Yo, por suerte, he estado de buenas, aunque ya me voy a poner mi pulserita roja, ¿sí, no? Le toca. ¿Qué tiro? La loca. Tiro, mamá. A ver, ¿puedo decir el nombre? Díganme más. Sí, porque si no dice nombre. Ya, dice, este es de Janeira Palacios. Dice, solo buenos episodios por aquí. Pensé que tenía mala suerte hasta que le oí el Gino. Una de mis anécdotas de mi mala suerte fue parecida a la del Gino cuando le robaron. A mí me robaron bajando a mi casa. La verdad es que no me fijé que bajaban atrás mío y cuando me empiezan a decir que le dé todo lo que tenía. Me quitan el celular y mientras sucedía...
este suceso, el ladrón me dice, perdón por robarte, pero yo necesito. Bueno, ajá. Bueno. Se justificó. Delicado, delicado. Y una vez que le entrego el celular, me dice, pero elimina la cuenta del iPhone, ¿para qué puedo utilizarlo? Pero perdóname por robarte. Y yo, no. Ya suéltame, por favor. Ya suéltame. Disculpa, pude soltar. Me quiero ir de aquí. No, déjame. Dice, literal, se dio el tiempo de que elimine mi cuenta para proseguir con su robo. En eso seguían viendo qué más robarme y coge mi billetera. Empieza a revisar todo lo que tenía, coge el dinero y ve que tenía mi cédula y mi carnet de la U y me dice, el día de hoy estás de suerte, te devolveré tus documentos personales. Y una vez más, perdón por robarte. Hoy estás de suerte. Ahora me río de que me haya tocado un ladrón educado. Estos tiempos nadie va por la vida pidiéndote perdón por robarte. ¡Valora! 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 ¡Hombre que resuelves ese ladrón! Dentro de lo malo, lo menos malo. Muy bien. Sí, yo siempre digo, hay unos ya más decentes. Claro, como disculpe, es un celular, muchas gracias. Voy con el siguiente de Nali-M, que dice, muy buen episodio, chicos, recuerdo que por estas épocas navideñas me pasó algo de mala suerte. No sé si decirlo así, pero tenía 13 años, era un 24 de diciembre y mi abuela me mandó a mí y a mi hermano a comprar chocolate para hacer en la noche. Era como las 10 de la mañana, así que todo el centro del pueblo estaba lleno de personas comprando. Recuerdo que a mi hermano se le ocurrió irnos en bicicleta y yo le seguí la corriente. Para llegar al centro había una pequeña bajada. Y del otro lado, una calle. Resulta y acontece que al bajar la bicicleta, no me di cuenta que venía un carro del otro lado, así que me asusté y volteé un poco, y por ir mirando al otro lado, no me di cuenta de que al frente venía una tricimoto. Volteé nuevamente, pero igual la tricimoto me tiró al piso. Yo me levanté asustada y mi hermano simplemente se reía. Me levanté rápido para que nadie me viera. Obviamente, todos se dieron cuenta. Obviamente, yo no le iba a decir nada a mi abuela porque luego no nos iba a dejar andar en bicicleta. Así que compramos, llegamos a la casa y resulta que un primo de mi abuela había visto el accidente. Y hecho el sapo fue a la casa a decirle a mi abuela. Hecho el sapo. Cuando llegamos, estaba asustada y nos retó. Nos dijo que teníamos que ser cuidadosos. De ahí en adelante, no me dejó andar en bicicleta todo el día. Yo quería pasar Navidad jugando en la bicicleta, pero estuve en casa aburrida todo el día. Saludos, chicos. ¡Qué triste! ¡Qué bueno! Pero no te pasó nada, Nali. Esa es la buena suerte. No te pasó nada. Si a mí me hubiesen quitado la bicicleta, otra historia. Fuera. Sería ingeniero. Vámonos con Sandra Paola T. Paola T, ¿sí, no? Somos campeones. Esto va por Majo. Vamos, carajo. Solo liga. Aquí va una historia que espero que lean. El anterior domingo, final de vuelta, caí al estadio del IDB. Final de ida, supongo. Tempranazo, porque no tenía entrada. Chuta, y comprar entrada en estos tiempos. Mala idea. Porque antes te vendían la entrada, ¿ya? Ahora te venden QRs. Que o son falsos o venden el mismo a 40, entonces... Difícil que tiene suerte dentro. Además, para entrar había un primer filtro policial en el que para pasar debías mostrar la entrada. Ya estaba resignándome y justo entró unas 6 motos de chapas y personas de atrás de esas motos. Aproveché y me metí. Como si fuese una de esas personas, jajaja. En el transcurso estaba en busca de la entrada y vi un señor, bastante decente, el cual estaba vendiendo una entrada a un revendedor. Mi novio vio eso y le fue a decir que por favor nos la vendiera a nosotros, y no al revendedor, qué pilas. El señor le regresó a ver a mi novio y le dijo que tenía X localidad, entonces mi novio estaba viendo qué localidad debíamos comprar, y adivinen, era la localidad que necesitábamos. ¿Mm? Y le preguntamos que cuánto, nos dijo que a lo mismo. A ver, ¿eso es un ángel? Que salió a la venta. Y cuando ese día andaba vendiendo el doble y hasta el triple. El boleto era digital, así que solo nos tocó confiar, porque estaban vendiendo entradas repetidas, pero se notaba que el señor no tenía necesidad de hacer eso. Finalmente logré entrar. Bien. No nos vendió como una entrada plagiada ni nada. Como plus, ese mismo día el señor nos llevó hasta full allá en el balde de su camioneta, porque ese estadio es en el culo del diablo, eso es verdad. Que ni en los buses entran. Así que ese día me cuestioné si debería volver a ir a la iglesia. ¡Cacho! Bello capítulo, por fin le podemos poner cara al Gino. Un saludito. Oh. ¡Solo liga, hijo de puta! ¡Valió qué la pena! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte, hijo de pucha! A ver, mi amor. Te toca. Anónimo, dice. Anónimo. Anónimo. Dice... Yo en la vida soy Gino. Seguí enfermería y jamás me gustó. Cuando estaba en práctica siempre me ponía a llorar antes de entrar a turno. Lo único bueno de la carrera es que siempre te encontrabas con gente linda que cuando les daban el alta te agradecían y te hacían sentir bien. Y bueno, el único motivo para seguir. Pensé que al conseguir trabajo me iba a llegar a gustar la carrera, pero negado. El ambiente es tóxico. Tengo unos horarios hecho... Verga. Gracias. Dice, salgo 4:30 de mi casa y llego 10 de la noche. Y además que te ven como bicho raro por ser nueva. Y te ayudan por compromiso que te dan
ganas de mandar a todos a la verga. Gracias. Obviamente siempre son unas dos o tres personas chéveres, pero las demás, una... Mierda. Majito, ya no quiero trabajar, estoy cansada, jefe. ¿Cómo quisiera retroceder 4 años y pensar bien qué hacer con mi vida? Creo que a veces elegimos mal una carrera por presión social. Saluditos. Majo, te amo. Bueno, a los tres. ¿Cuáles tres? Ah, a Gina. ¿Cuáles tres? ¿Qué hijo de puta? De la nada. Y yo. Y la Gaby así sin entender. Que sí es verdad, es una responsabilidad bien densa escoger una carrera a los 18 años. Yo todavía no sabía ni qué hacer. Pero sí, bueno, sí deberían haber una mejor orientación. Sí, nunca es tarde, Vivi, para que cumplas tus sueños. Un abrazo grande. Abrazote. Vámonos con el de. Con este de Carolú Dávila. 4188. Abrazo a la Caro, siempre comenta. Sí, también le cacho. Siempre ando viendo yo. Yo quiero contarles mis anécdotas de buena suerte. Irrespetuosa. Feliz Navidad. Como una vez les conté, yo pasé una etapa depresiva muy, muy fuerte, tan fuerte que le pedí una señal al universo para seguir aquí en este mundo. A partir de ahí empecé a descubrir nuevas cosas, conocer personas, pero lo más top, top que me pasó fue que gané un almuerzo con unos periodistas de Coavisa. Mi suerte dio un giro de 180 porque a partir de ahí ganaba todos los concursos. He ganado entradas a conferencias, a eventos importantes, he ganado entrada a varios conciertos y algunos a primera fila. Conocí a los de Rake. Hubo un tiempo en que casi todas las semanas ganaba entradas del cine y así. Creo firmemente que cuando haces las cosas bien, el universo te recompensa en algún punto de la vida. Oh, Gino, escucha es buena eso, persona. Gino, el verdadero manifestante. Dígale en el secreto al Gino. Ay, mi amigo sí es buena persona, solo que ya no se sabe qué pasa. Solo quiero leer este comentario que me encanta. Les juro por Dios que yo me imaginaba a Gino gordito. Gordito como el de Willy Wonka. No sé cómo se dejaba bolear por Mateo, cuando él tiene más cosas para bolearle al mate. Pero lo que tengo es... Salud. Salud. Y a mi familia aquí. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué dijo? ¿Qué ¡no! Hijo? ¡Yo escuché! Mentira. Pero todo es cuestión de actitud. Dale el último si quieres. Vamos con el último de Elizabeth CG09. ¿Lo tienen ustedes? ¿Lo leo yo? Dale. Dice, ojalá me hubiera pasado como el Gino, pero no. Un día iba de camino a ver a mi hermanita en la escuela. Se me acerca una moto y se baja con un cuchillo. Imagínense yo, bien pobre, pero solo llevaba una botella de agua y 50 centavos para comprarme un cevichocho. Le dije igual, oiga, no traigo nada. Me revisó igual, me preguntó, ¿por qué no traes nada? Estaba asustada, pues me sacaron un tremendo cuchillo. Yo veía mi vida pasar frente a mis ojos. Imagínense yo pensando, ya me morí aquí y por una botella de agua. Y por no tener una botella de cola, aunque sea. Al final... sí se llevaron lo poquito que tenía. Al contrario conmigo, no fueron amables. Tocó seguir con mi camino toda espantada, pero mi hermana era mi prioridad. Saludos desde Santo Domingo, los te quiero mucho. Presos a Santo Domingo. Oigan, qué lindo chismecito con invitadas especiales. ¿Qué tal los chismes de esta semana? Buenos. Sí. Buenos. Hay unos mejores que otros, estuvo bien también. Pero sí. Unos... Y pónganse pilas, porque el episodio de este domingo tiene unas joyas. Ay, a mí me gustó mucho el episodio. Muy divertido el episodio, salió muy bueno, divertido. Salió muy chévere. Muchas gracias por venir, gracias, están felices. Sí. Una aparición nosotras más. Nosotras, una semana más de andar ambiente. Felices. Sí. ¿Quieren que les invitemos más seguido? Queremos que nos paguen. Yo iba a decir que me den un regalo para mi cumpleaños. Que me paguen. La Gaby, a mí que me paguen. No quiero que me paguen. Mentira, gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por vernos semana a semana. Sabemos que buen ya hacemos en los cumpleaños, ¿ah? ¿Eh? Sí, estén ahí pilas a las cositas. Redes. Muchas gracias a todos. Recuerden los martes, jueves. ¿Qué? Los martes con los martes, jueves. ¿Qué? Los jueves, chismecito. Y el domingo. Y este domingo en especial, el especial de Navidad para todos ustedes. Un abrazo grande. Recuerden, grandote. Además, en nuestras redes sociales, yo soy Major Reina. Mateo.Valseca. Todas las del podcast, las de las chicas. Caminiqui. Gaby Marcillo, 98. Y recuerden comprar las últimas entradas para mañana, que va a ser un showzazo. Sí. Lleguen temprano. Compren. Busquen el parqueadero, los meet and greet. Ya vamos a anunciar también cómo vamos a hacer lo del meet and greet. Y nada, les queremos mucho y nos vemos mañana. Bye.
¡Nos vemos! ¡Chao!